Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, sin duda alguna, la legislación que estamos a punto de aprobar es de una gran necesidad para un país que vive un grave momento de crisis en todo su contexto de cohesión social. Primero que nada, habría que reflexionar que lo que estamos hoy por aprobar es una enmienda a la derrota histórica que el país durante varias décadas fue quitando del proyecto original de la Constitución de 1917. El constituyente del 17 planteó que toda la educación que impartiera el Estado mexicano habría de ser laica, gratuita y obligatoria. Y conforme fue pasando el tiempo como país, nos fuimos acostumbrando a irla seccionando. Y primero se pensó que solamente con la educación primaria, con eso, esa visión de país, ese proyecto nacional, con eso se quedaba atendida. Hoy, el plantear que puede hacer la educación media superior de carácter obligatorio es retomar nuevamente una visión de un proyecto de país que no podemos dejar abandonado. Porque es gracias a la educación, precisamente, como podemos buscar que una nación tan grande, tan fuerte, tan sólida como México, logre ser una nación integrada. Una nación en la que el más humilde de los jóvenes indígenas de la Sierra Oaxaqueña pueda convivir con el joven que tal vez por las circunstancias de ingreso tiene muchas mejores condiciones y pertenencia de vida en este momento. Apostarle a la educación y especialmente apostarle a la educación media superior es apostarle a un país que se vuelva a cohesionar. Y es especialmente importante en este año, en el 2010, a 200 años de la independencia y a 100 de que ese proyecto constitucional quedara instituido en el gran movimiento revolucionario, cuando tenemos que volver a retomar la visión de proyecto nacional que requerimos. ¿Por qué? Porque precisamente hoy, en este año, llevamos la mitad del bono demográfico, la mitad de esa gran oportunidad histórica que tiene México de aportarle y de invertir en su gente, que no lo hemos invertido. Ese bono demográfico empezó en el 2000 y se acaba en el 2020. Y desafortunadamente México, compañeros y compañeras legisladores, es el único país entre los países emergentes como Brasil, como China, como la India, que no ha querido invertirle su bono demográfico. Hoy nuestros jóvenes, y especialmente los que están en la edad de educación media superior, el 30%, el 40% está desertando la preparatoria porque no tiene recursos, no tiene ingresos para mantenerse en el estudio. Y cuando salen precisamente de la escuela, lo que tienen como opción de vida, como opción de proyecto nacional, es tener que emigrar a los Estados Unidos, o peor aún, lo que le sucede cada vez más y más a los jóvenes de Chihuahua, a los jóvenes de Guerrero, a los jóvenes de Nayarit, es que se empiezan a incorporar en grandes hordas al crimen organizado. La reforma que hoy estamos a punto de aprobar llega tarde, pero llega con la necesidad de que la aprobemos con una gran fortaleza, pero sobre todo con un gran compromiso. Aquí se ha discutido que si se tienen los recursos o no. Señoras y señores, aquí lo que tendríamos que estar pensando es cómo vamos a garantizar que los recursos estén no solamente para 10 años, porque si hacemos la reflexión profunda, 10 años es mucho tiempo, y México lo que no tiene es tiempo, y los jóvenes que están en la edad de educación de media superior, lo que no tienen es tiempo. Nosotros deberíamos estarle apostando, compañeras y compañeros, amigos de todos los grupos parlamentarios, a que no fuera en 10 años, a que fuera en 5 años, que garanticemos que los jóvenes que hoy están en la posibilidad de entrar a la secundaria, que esta reforma tenga recursos suficientes para que 4 puntos porcentuales del PIB garanticen que esos jóvenes tengan educación media superior. Esa es la apuesta de país que necesita México. Ese es el compromiso que necesitamos con los jóvenes. Y esta reforma, amigos y amigas, lo que necesita es un poder legislativo que entiende el momento histórico que tiene. A 100 años de la Revolución, a 100 años de la Constitución, que hoy debemos de sentir en las venas, tenemos que sentir que cada joven que pueda estudiar,
que cada joven que pueda estar en la preparatoria es un joven que significa una parte de este proyecto de país. Es cuanto, señor presidente.